Ahí les va una historia que parece que ya tiene un capítulo más muy interesante, pero miren, Rosario, la mera mera en la Secretaría de Desarrollo Social, sí le avisó a Enrique Peña Nieto de las observaciones de la Auditoría Superior sobre irregularidades en las contrataciones de CedeSol y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, o sea, SEDATU. Sí le puse en conocimiento al expresidente Enrique Peña Nieto a través de la línea roja. La forma de comunicación era mediante la red federal y llegó hasta las reuniones del gabinete. La Procuraduría General, que ahora es Fiscalía, está acusando a Robles de tener conocimiento de diversos desvíos de recursos mediante la contratación irregular de CedeSol y SEDATU, que generaron un daño patrimonial por más de 5 mil millones de pesos. Bueno, hasta ahí va más o menos bien la cosa. Los fiscales armaron una acusación diciendo que omitió informar a Peña Nieto de desvíos de los que tuvo conocimiento por denuncias de ex colaboradores y por observaciones que la Auditoría Superior emitió también en sus revisiones. El juez no ha resuelto aún la situación jurídica de Robles. La diligencia continúa en curso. Pero esta madrugada, aquí nuestros compañeros aquí en producción y Marcos Hipólito y andan muy alborotados porque llegó otro rumor de que Rosario ya está recluida, detenida, encarcelada en el reclusorio femenil de Santa Marta, Catitla, dentro del proceso en el reclusorio sur, y que en las próximas horas, si no es que ya está ahí, llegará al reclusorio femenil de Santa Marta, Acatitla. Quiere decir que alguna de las afirmaciones que ella hace no pudo ser comprobada, y es que ella dice que utilizó incluso la red privada entre funcionarios para decirle al presidente lo que estaba sucediendo. Eso no se hace así. Cuando hay dinero de por medio, se hace por escrito y se pide una firmita de recibido para que no cargues con el paquete. Bueno, pero eso ya está en manos de quienes están realizando los trámites correspondientes. Lo trascendente, lo importante, lo relevante, lo realmente notorio en este caso, es que por primera vez alguien que tuvo una cartera presidencial en sus manos, tal vez ya está en los tiempos recientes, ¿no? ¿Cómo se llama pero usted? Lo más importante es que si ella cae, inmediatamente vienen sus jefes y su sucesor, es decir, Enrique Peña Nieto y Meade, porque quiere decir que si ella se... El juicio es para saber si ella se enteró del desfalco y no avisó. Como quiera que sea, si ella se enteró y no avisó o avisó, los que le siguen serían ellos. Vamos a ver, se pone interesante. Sí, mucho, sobre todo por su revelante... Relevante, por su relevante actuación
en política mexicana. Una trayectoria muy larga y sobre todo muy alternante en su visión ideológica, ¿no? Sí, sí. En su el maísmo persona. Hasta el era priismo. De las buenas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuándo? De la gente que luchaba porque las cosas se enderezaran, porque se hiciera justicia, porque pues era la esperanza que teníamos después de un régimen terrible de autoridad suprema y de una sola tendencia económica. Ay, yo no lo sé cuándo fue de las buenas ni cuándo tuvo una tendencia, porque al revés parecía péndulo. No. En un barco. Su único error gravísimo fue haber aceptado participar en el régimen de Peña Nieto, sobre todo en donde se manejaba dinero en efectivo. Pero a ver, ahí les va. Gracias. Aquí hay más. Estamos recibiendo de última hora. Un juez federal vinculó a Rosario por dos delitos relacionados con el daño al erario de más de 5 millones de pesos derivado de delitos de la estafa maestra. Y ya ordenó este juez que fuera puesta tras las rejas en el penal femenil. Ahora, el juez ya dictó prisión preventiva, vinculando a proceso a la exfuncionaria por los delitos de ejercicio indebido de servicio público cometidos durante su gestión en Cedesol y Sedatu. Este juez de control ordena la prisión preventiva justificada a Rosario, vinculada a proceso por dos delitos de lo mismo, ¿no? Pero lo estamos tratando de definir con toda claridad. El juez pues pide reclusorio preventivo. El juez tomó la medida y desestimó el hecho de que Robles haya aclamado seguir su proceso en libertad. La exfuncionaria pidió tomar en cuenta su disposición de comparecer a la audiencia que se celebró y su continuación ayer, la cual se prolongó por 11 horas. Bueno, el caso es que ya cayó lo que muchos dudaban y cobró. Pero no ha sido arrestada, ¿no? No ha sido arrestada porque está amparada precisamente para eso. Debe de estar. O sea, a menos de que... Solo que no proceda el amparo por la... Un amparo que sea rechazado por otro juez. Por la idea de que se pueda fugar, porque otra vez lo que decíamos, ella no tiene 20 mil pesos en su cuenta. Puede tener el amparo por un delito. Ah, y la pueden y pueden obtenerlo por otro. Entonces, por el segundo delito, claro que la pueden detener. Uh-huh. Así es. Pero... Digo, también que haya sido siempre clara, limpia y fue líder sindical. Líder sindical de una de las instituciones más fuertes de este país. Y esos líderes sindicales. No sé, a mí me indigna mucho que se presente tan humilde y todo. ¿Qué tiene que ver que haya sido líder sindical de la UNAM hace 30 años? Sí, además no fue líder precisamente, fue jefe de sector o una cosa así, nada más, no líder. Y eso no la hace, pues, corrupta,
No, no, a mí me molesta eso, que diga, traigo 20 mil pesos en mi cuenta. Soy muy humilde. El confeti en la punta de la nariz. Sí, y ayer me dice Alex Caffi, los zapatos valen 13 mil pesos. Yo los felicito por su análisis. Pero por otro lado, vamos a ver este efecto político beneficia al actual presidente y las medidas que está tomando. Ay, pues, ¿llegará esta noticia a España? Claro. Pregunto, ¿eh? Claro que sí. Allá es donde se va. A la capital de Luxemburgo, donde se decide en la Suiza. Se da la lana. No, en España habrá alguien que se levantó temprano a comprar el periódico. Su carrera política la inicia en 1988 en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad. En 1989 fue fundadora del PRD. El 29 de septiembre de 1999 rindió protesta como jefa de gobierno. Fue presidenta nacional del PRD de 2002 a 2003. Sorpresivamente, en 2012, anunció su apoyo a favor de Enrique Peña Nieto, quien al dejar a la presidencia, la nombró secretaria de Desarrollo Social. Secretaria de Gobierno del Distrito, jefa de Gobierno del Distrito. No, pues es una de las personalidades de más amplia trayectoria en cargos oficiales importantes. ¿Cuándo fue que andaba haciendo campaña en Reforma entre los autos? ¿Cuándo iba a ser nombrado Cuauhtémoc? ¿Por qué? ¿No se acuerdan que en una campaña para elegir, no me acuerdo si fue a Cuauhtémoc, ella anduvo haciendo campaña entre los coches en la calle, yo ahí la conocí? Pero bueno, ¿qué? ¿Qué? Ella es una política, de esos animales que le dicen políticos, ella es eminentemente eso. Y el cambio en su vida fue conocer a Cuauhtémoc. Sí. En cuanto lo conoce, se vuelve amiga, seguidora, cambia de ideología. Y la prueba es de que Cuauhtémoc, en cuanto se para, le dice, siéntate tú. Sí. Hasta allá llegaba esa confianza. No, pero el impacto fue cuando conoció a Ahumada.